Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 10 de Nijigasaki Second Season. En fin, nada, el capítulo número 9 fue increíble. O sea, Shit Woman is here, people. We see the chapter, the episode of Mia Taylor of the Shit Woman. And it was incredible. It was amazing, the song. Amazing, incredible. I like it, the song. I sing the song when Mia was singing in that time. I was singing in that moment at the same time. Vale, ya está, perdón. Mucho inglés. En fin, demasiado inglés. Nada, en serio, fue increíble la canción de Acid Woman. O sea, fue brutal. Me encantó la canción, fue brutal. Tuvo todo. Tuvo el salseo con la chinita, porque decía que se va a ir, que no sé qué, no sé cuánto. Que iba a ir a hablar con ella, que qué le pasa, que no sé qué, que dice que ha dado todo lo que ha podido, no ha podido superarlas, ha visto que ellas tienen más potencial que ella, que Lanzu, o sea, tenía más potencial que ella misma, y que no puede hacer más. Lo ha dado todo, ha perdido y ya está, no tiene nada más que hacer y se va a ir. Todo esto Mia le dice, voy a escribirte una canción y... te vas a quedar. En fin, acaba escribiendo Mia, tiene los pelos alocados y todo, lo acaba escribiendo, se acaba dando a Lanzu. Dice, no espera nada menos de una gran compositora como tú. Pero no es mi tipo. No le gustó, se acaban discutiendo, se acaban cabreando y se acaban separando los dos. A todo eso estaba yo con Riley. Dina se va a por Mia y nada, empiezan a hablar diciendo que quiere ella, que no entiendo, que no sé qué, no sé cuándo, en fin, toca breada Mia, Dina la quiere consolar, pero de repente hace con la mano, en plan de, la bufeteaste la mano, no, y nada, dice Dina, lo siento, o sea, Dina, no, perdón, Mia dice, lo siento, que no era mi intención, pero bueno, el caso, nada, que al final acaban hablando, dice que a lo mejor van a resolverlos comiendo y tal, acaban hablando normal. Y gracias a Rina, que yo pido, Rina ha mejorado un montón, por cierto, aquí está la canción y aquí están los pelos de Rina, digo de Mia. Y Rina, por cierto, me encanta cómo ha evolucionado porque, recordemos, Rina no tiene nada de sentimientos, recordemos, para que no se nos olvide la cabeza, Rina con los sentimientos no los expresa. Y lo cual fue bastante bien lo que ocurrió hace una temporada con su capítulo de que tenía miedo y tal, y que la ayudó ahí, gracias a eso. Y la ayudamos. Pues nada, ahora vemos a una Dina ayudando a Mia y dando a expresar lo que siente, que no debe cambiar, que no tiene que aparentar algo que no tiene que pasar. Que porque se llama Taylor no tiene que demostrar que es la mejor, que tiene que ser ella misma, no tiene que cambiar nada de ella. Mia es Mia, como dice ella. Y no quiere escuchar una canción de Mia Taylor, quiere escuchar una canción de ella misma. Y nada, aquí todo esto le ilumina el camino a Mia y nada, acá escriben la canción, la Sweet Woman, la ayudamos, la damos de comer entre todas, la bebida y tal, y nada. Al final dice Lanzu que se va hoy, gracias a la comida se entera. A todo esto Mia sigue componiendo y nada, van a detener al aeropuerto todas, Mia está a punto de llegar y nada. Puta la randa. Nada, que el caso, que al final acaban deteniendo a Lanzu, no sé quién hay que ir, la chinita. Y Mia ha comido la canción y dice que no la ha compuesto para ti, la ha compuesto para mí. Y empieza a cantar la canción de las Stars. Increíble. O sea, increíble la canción de mi Shit Woman. Increíble. No tengo nada más que decir. Fue brutalísimo. Brutalísimo la canción. No hay nada que decir porque fue increíble. Lo tenía todo. Referencias al Sifas. Like always. La escena del vídeo del MV era como el de Kanata. Me encantó porque el de Kanata, recordamos que tenía la franja así, solo se veía la franja del medio y el resto estaba todo en negro. Brutal. Brutal. Y nada más, ¿Qué más? A ver. A ver,
¿Qué más tuvo? Bueno, que le impactó la canción a Aranzu, le gustó. Y nada, dice Mía que nosotros estamos aquí. Dices que no tienes amigas, que no eres capaz de conciliar con nadie, que las amigas que tienes se van porque no te entienden nada. Eso es mentira, porque Mía, las que estamos aquí, hemos venido por ti, hemos venido a que te quedes con nosotras. Y nada. Muy bonito. Mía se reconcilia con Aranzu y dice: ¿podemos ser amigas aunque seamos rivales? Y dice: obviamente. Pero no te voy a dejar ganar tan fácilmente, rival. Todo esto fue lo de Karin y lo de con el resto. Como rivales, amigas pero rivales. Y nada. Y luego Colmillitos se acaba viendo y dice: Mía, Aranzu, la haremos juntas. Lo superaremos todo esto juntas. Y yo digo, como buena persona que soy, ¡bienvenidos a mi harem! Digo, al club de idols de Nigasaki. Con una buena sonrisita. Y nada, acabé el capítulo increíble, increíble el puto capítulo. Me encantó. Es que no tengo nada que decir. Mía, increíble. Increíble Mía. Ay, Mía. Bueno, de paso, hicimos un 2x1. Enamoramos a la sitcoman y ahora a la chinita de uno. Increíble. Y nada. Nada, al final del capítulo, después del ending, pues vemos a Aranzu despertando a Karin con Emma, que tenía unos pelos Karin, que encima pone la ropa encima del uniforme y se duerme, se tapa y deja la ropa encima ahí, y en plan de Karin, por favor, ordena un poco. Y nada, también a despertar a Mía, a la pobre Mía, y nada, otra igual, otra que tal duerme. Por cierto, la pobre Karin nos mira en plan de en plan de ayúdame, por favor. Pero bueno, nada más, y el capítulo acabó así, y nada, y el avance, que ahora lo veremos, pero bueno. Que fue el capítulo de Mía, brutalísimo. Canción increíble, animación increíble, referencias increíble, todo fue increíble el capítulo de Mía. No hay nada que discutir porque fue brutalísimo. Y veis, aquí está Mía durmiendo. En fin, disfrutad el avance y ahora comentamos a ver qué nos trae el capítulo. Así que, ale, disfrutadlo. Voy a Capítulo número 10. Ok. El tour maravilla de Kasukasu, digo, de Kasumi. Que muchas referencias, por cierto. O sea, por si no os habéis dado cuenta, todos los capítulos 10 de todas las segundas temporadas de todos los Love Live, siempre hay el capítulo de nos vamos a una puta casa de fuera a repasar, a ensayar o lo que sea. No es aquí en esta casa, que no sabemos quién es. Yo apuesto que es entre Mía y Aranzu. Pero bueno, vemos a todas sorprendidas, alucinando. Excepto Kasumi, que está flipando, tan ilusionada. Vale, por lo que vemos en la imagen, vemos a... Vemos a... A Shizuku sonriendo, o sea, no, ya, no sé, yo he dicho que es entre Aranzu y Mía, pero al ver que las caras son de sorprendidas que no es de ella, y la vemos sonriendo tanto a Kasumi como a Shizuku, ya no sé si es de Kasumi o Shizuku. Por cierto, vi el avance de los memes, el capítulo de memes del capítulo 9 justamente, antes de grabar todo esto, y nada, vemos que estaba la madre de Setsuna, la madre de Karin, digo de Kanata, que pensaba que era la amiga de Ai, por cierto, la había confundido porque, repito, son casi iguales. Y la madre de Shizuku. Y en plan de... ¡No mames, güey! Y nada, nice. Y hola. Pero bueno, lo del bar. Vale, aquí episodio... a ver. Análisis del bar. Me llaman del bar. Espera. Puedo ponerlo lento, ¿no? Vale. Vale. Me han dicho análisis del bar, ¿eh? Análisis del bar, gente. Cuidado. Me han dicho que analicen el bar y vamos a verlo, ¿no? Las imágenes. Como suenan lento, ¿eh? Uy, me han pasado. Jiji, soy gilipollas. Vale, analicemos el juego del bar porque esto... Me han llamado. Revisemos la cámara. Me han llamado. Hay que verlo, ¿vale? Van como lenta, ¿vale? No os quejéis, que va lento, ¿vale? Sé que va lento, pero es lo que hay. Análisis del bar. Mira a Kanata, vemos a Kanata sonrojada, están rodando. Contexto. Kanata y Emma están rodando. Y vemos a Kanata. Mira la cara de Kanata. Mira la cara de Kanata. La barbilla de Emma está aquí arriba, pero bueno, Kanata está aquí.
me llama el pianillo, penalti, penalti, penalti. ¡Penalti! Disimulan quitando los labios así, se disimula nada. ¡Penalti, banda! ¡Penalti! Canata ha besado a Emma. Bueno, al revés, más bien ha sido Emma la que ha besado a Canata. Revisión completada, es penalti. Amarilla, amarilla. Amarilla a las dos. Engañando cada una a su hermana y la otra. Y la otra a Karin. Nada. Nada, roja, roja, sí, eso, roja, roja, roja. No toca balón, toca balón. En fin. Soy gilipollas, ya lo sé, soy gilipollas. Parece un beso, yo ahí lo dejo. Sigamos, nada, el beso. Kasumi en buchó, presidenta, vale, tiene la palabra presidenta. Animado en plan de Kasumi, Kasumi. La chinita con Mía en plan de Watashi, Yo-chan-sachon Watashi. Y vemos a Emma y a Setsuna comiendo helado y están de ¡Bono! Y ya está. Veremos qué va a pasar el capítulo número 10, pero repito, que tiene pinta el capítulo relax de nos vamos a la puta playa, ¿vale? O sea, vamos a la casa a hacer lo que sea, a practicar, a prepararnos para LL, lo que sea. El caso, ¿qué es eso? ¿Qué tiene pinta de eso? Veremos qué pasa con el capítulo número 10 de Love Live, porque tiene buena pinta. Buena pinta, todo tiene buena pinta ya. Está todo el grupo de Nigasaki unido. Nos solo falta que surja Monster Girls. Es la única subunit que nos falta. Veremos qué va a ocurrir. Así que, nada más. Todavía faltan dos capítulos o tres, quiero recordar, incluyendo este. O sea, no, miento. Tres, incluyendo este. No sé si van a llegar al 12 o al 13. Si son 13, faltan cuatro capítulos más, incluyendo este. Así que nada más, yo aquí lo dejo, venimos a pasar el sábado y nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Ohayou, Karin! ¡Ohayou, Karin-chan! ¡Hoy será el servicio de Shou Ranji!